video. Mi nombre es Pedro Pipia y si aún no me conoces, soy un agente de bienes raíces acá en Florida y en este canal me dedico a mostrar las mejores propiedades del mercado en el estado del sol. El día de hoy me he venido todo el camino hacia Ponciana a mostrarte este townhouse que me encantó. Es un townhouse con muchísimo espacio, aunque tiene solo 1300 square feet, se siente muy abierto y también muy iluminado por muchas cosas que vas a estar viendo en los próximos minutos. Queda solamente a 15 minutos de Disney, como a 15 minutos del Old Town, que si eres familiar con el área, sabes que ahí consigues todo para estar feliz, comer, hacer tu vida normal. Estamos en verdad en una location bastante top, por decirlo así, bastante solicitada, y de verdad que los precios están excelentes. Por solo $328,000 te puedes hacer dueño de este townhouse y tener tu propiedad, ¿okay? Aparte de eso, también te están dando $19,000 para gastos de cierre, lo que te permite no solamente pagar tus gastos de cierre y también quizás bajar un poco los puntos de interés para hacer tu pago mensual más bajo. Si todo esto no te ha convencido, quédate allí para mostrarte todo esto que tiene este townhouse, que yo creo que vas a quedar totalmente convencido, y al final te daré toda la información necesaria para que te hagas dueño de este townhouse quizás esta misma semana. Con un pasillo al entrar y de una vez la escalera. Okay. Conseguimos aquí la puerta al garaje, que está convertido en una oficina de ventas, y a la izquierda tenemos medio baño, que es súper conveniente tener un baño abajo, ¿no? Comenten abajo qué les parece. Mientras, vemos que es todo un espacio todo abierto, ¿okay? Que conecta cocina, sala y comedor. En esta casa podemos ver que todos los appliances que trae o que ven están incluidos. Y vemos un mesón bastante amplio, bastante útil, y que le da un aspecto bastante moderno. ¿Qué creen ustedes? Coméntenme abajo. ¿Qué les parece esta cocina? Mientras les mostramos el espacio que tienen para guardar las compras, ¿bien? Vemos también los gabinetes, que son bastante amplios. Todo está cerca de su cocina. La parte favorita de todos. Continuamos acá para mostrarte lo que vendría siendo tu sala. Muy lindo, de verdad que me gusta mucho este townhouse. ¿Okay? Mientras, vamos a mostrarte lo que vendría siendo tu patio. Como pueden ver, bastante espacioso. Allí todo el mundo tiene su pequeño espacio para estar afuera, divertirse, disfrutar del clima, hacer una parrillita, un barbecue. Y aparte de eso, una de las cosas que más me gusta de esta propiedad es que muchísimas de las casas van a tener reserva natural atrás, cosa que no vas a tener vecinos atrás de ti, lo que te permite tener aún más privacidad, ¿okay? Y también un paisaje más bonito, ¿okay? Vamos acá, un último vistazo al espacio y entramos.
Ya aquí salimos de la parte de abajo. Recuerden que esta casa tiene 1373 square feet. Mientras les termino de mostrar su cocina, 3 cuartos, 2.5 baños y un garaje para un carro. Continuamos aquí para la parte de arriba. Como pueden ver, en la parte de abajo tendrían tile o cerámica. Y acá tendrían alfombra en la parte de arriba. Podrían cambiar también los pisos en la parte de abajo, como ustedes quisieran. Y aquí les vengo a mostrar lo que vendría siendo el master room, que nos lo conseguimos a la izquierda. Bastante, bastante amplio. Como pueden ver, eso es una cama king. Y queda perfectamente allí, con dos mesitas de noche de tamaño considerable. ¿Okay? Otro vistazo al espacio. Un pequeño walk-in closet. Okay, y tenemos un baño con ducha, bastante espacioso, y un doble seto. Coméntenme qué les parece. A ver, no tiene más nada. Y sí. Okay. Conseguiríamos lo que es la... ¿no? Conseguiríamos el siguiente baño. Bien espacioso, con su tina, un solo zinc. Y aquí tendríamos otra habitación. Aquí la tienen como una oficina, pero es una habitación con closet, discúlpeme que me confunda, con closet, lo que la hace una habitación totalmente funcional. ¿Okay? Como pueden ver, tiene su ventanita, que le hace que entre una luz natural, y tiene un espacio bastante, bastante considerable. Puede darle a mostrarle así, por si acaso le gustaría decorar su casa de esta manera, tienen alguna idea. Aquí a la derecha tenemos un lugar de storage. ¿Okay? Y aquí tendríamos la siguiente habitación. Como pueden ver, es bastante grande, tienen una cama queen y tienen un escritorio por allá con su mesita de noche, y todo le queda bastante bien. Queda espacioso para caminar. Excelente. Bien, bien bonito. Y vamos a mostrarte lo que vendría siendo tu espacio para la lavandería. ¿Okay? Y estas dos bebés, la lavadora y la secadora, vendrían incluidas en el precio que te estoy diciendo. ¿Okay? No vendrían siendo de acero inoxidable, sino que vendrían siendo así, blancas. Okay. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video y le hayan visto el valor a esta información. Acá a un lado te voy a dejar la información detallada de esta propiedad y también de la comunidad. También verás mi número de teléfono por si acaso te interesa adquirir esta propiedad o tienes alguna pregunta sobre esta propiedad o otra propiedad. Okay. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. No dejes pasar esta grandísima oportunidad de tener tu casa por $320,000 y $19,000 de gasto de cierre. No se ve en todos lados, son tiempos donde tenemos que aprovechar estas grandiosas oportunidades, y si quieres tomar provecho de estas oportunidades, no dudes en llamarme. No olvides también suscribirte, dejarle like y comentar. Me estarías ayudando muchísimo. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye.